Hola, ¿cómo están? Yo soy David Gómez y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy les traigo un video en verdad buenísimo, muy bueno, es muy bueno mi video. Porque sé que me lo han pedido bastante, sé que muchos estaban esperando este video porque ya les había comentado que lo iba a hacer en mis otras redes sociales. Pero antes de empezar, quiero agradecerles por todo el apoyo que me están dando porque ya somos 1500 seguidores aquí en YouTube, 365,000 en TikTok y 3,400 y cacho en Instagram. Si no me siguen, vayan a seguirme, por favor. Y antes de empezar también, quiero agradecerles por los mensajes tan de mucho ánimo que me mandaron. Porque para los que no saben, me chocaron hace como 2 días y me lastimaron la espalda y el cuello. Pero, o sea, todo bien. Y muchos de ustedes me mandaron mensaje diciéndome que estaba bien, que ojalá me recupere pronto, que quién sabe qué tanto. Y en verdad, muchísimas gracias, o sea, me animó bastante y se los agradezco bastante por estar ahí siempre. Y bueno, ya vamos a empezar porque puedo estar aquí 14 horas hablando de nada. Antes que sí les digo que los regalos que les voy a enseñar son muy buenos, o sea, son baratos. Porque no te gastas mucho. Son súper fáciles de hacer. Pero sobre todo y lo más importante, lo que nos debe de importar en este día tan especial para los niños, es que les va a divertir bastante todos. Todos les van a divertir. Son un poco dinámicos algunos, otros son muy buenos para ellos a la vista. O sea, todo está muy padre, ya lo van a ver, son 5 ideas. Pero vamos a empezar con nuestra primera idea. Para esta primera idea lo que vamos a ocupar será una caja de cartón, de preferencia que no sea tan grande ni tan chica, o sea, mediana. Juguetes, yo conseguí estos changuitos que se cuelgan entre ellos. Dibujos para colorear, estos de preferencia que no sean tan grandes porque tienen que caber en la caja. Cinta adhesiva, lápiz adhesivo, tijeras, crayolas, dulces, muchos dulces y papel china de colores. Oigan, y esos son todos los materiales que vamos a ocupar. Ya vieron que son súper baratos, súper fáciles de conseguir. Y lo mejor de todo es que vamos a hacer un regalo bastante padre para sus hijos o sus sobrinos. En mi caso es para mis sobrinos porque gracias a Dios no tengo hijos todavía. Lo primero que vamos a hacer será meter en una caja los dulces, los juguetes y llenaremos por completo de papel china. Yo lo escogí de todos estos colores. Una vez que hayamos pegado nuestra caja y quede súper bien cerrada, yo nada más necesité una tira del masking que tenía ahí. Ahora vamos a forrar con nuestro papel craft. Este es un paso muy importante, fórrenlo bien. Yo les voy a enseñar cómo lo forro yo en cámara rápida. Ahora que ya tenemos nuestra caja bien forrada, lo que tenemos que hacer es recortar los dibujos. Yo los tengo por aquí. Son estos los que yo imprimí. Son de todo, o sea, de Bob Esponja, unos helados, unos monitos que dicen Feliz Día del Niño, un arco iris. Estos los vamos a recortar con ayuda de nuestras tijeras. Así, miren. Ya ven, no lo corté súper en el contorno, pero se ve padre. Entonces, así vamos a recortar todos nuestros dibujos. Una vez que ya terminamos de recortar nuestras imágenes o nuestros dibujos, las vamos a pegar con lápiz adhesivo. Así las pegué yo. La verdad es que quedaron perfecto. Nada más que siento que como las imprimí con mi impresora, el color negro no está tan marcado. Entonces con plumón negro voy a remarcar todo el contorno de los dibujos para que se vea fuerte. Mientras tanto, de este lado tenemos que pegar nuestras crayolas. Las vamos a formar así como en filita aquí arriba, miren, así hagan de cuenta. Y las vamos a pegar este masking color negro. Entonces hagan de cuenta que las voy a poner así, así, y encima de ellas un masking color negro y listo. Oigan, así es como quedó nuestro primer regalo. La
La verdad es que esta idea me gustó bastante. Siento que es algo súper dinámico. Lo que pueden hacer es decidirles a sus hijos, a sus sobrinos, a los que sea que le van a dar este regalo, que primero deben de colorearlo y después lo pueden abrir. Entonces así los pueden tener entretenidos un buen tiempo. A este regalo le voy a dar un 9 de 10. Sinceramente me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que vámonos con la segunda idea. Los materiales que vamos a ocupar son unas hojas de colores, un lápiz adhesivo, unas tijeras, algo con lo que podamos hacer un círculo, yo escogí una maceta, y los regalos que vayamos a poner dentro de los sobres. Lo que haremos será escoger dos hojas del mismo color y en las dos haremos un círculo. Yo me ayudé de una maceta y con un lápiz marqué completamente el círculo. Luego de terminar este primer paso vamos a recortar los círculos perfectamente y vamos a ver que queden súper bien. Ahora con el lápiz adhesivo vamos a ponerle a uno de ellos por todo el contorno, pero dejando un espacio de aproximadamente 5 centímetros. Vamos a pegarlos y nos vamos a dar cuenta que tenemos un espacio donde podemos meter ahí los regalos. Pero antes de meterle algo a nuestro sobre vamos a hacer una carita o podemos hacer diferentes diseños en esta parte. Ya que tenemos bien hecho nuestro sobre, vamos a poner los regalos. Yo quise poner un billete a 50, un dulce y un animalito de plástico. Vamos a cerrar por completo con ayuda de nuestro lápiz adhesivo. Aparte de este diseño, yo hice tres diferentes, uno con una estampa y otro con texto. Oigan, así fue como quedó esta idea, ando en cunclillas, por eso me ven como una posición medio rara. Pero en verdad que quedó súper padre. Y en verdad que esto le sale como en... ¿$2? ¿$3? O sea, súper, súper económico y súper buena idea. Vámonos con la tercera idea. Para esta tercera idea, lo único que ocupé es una maceta. O ustedes pueden ocupar una maceta o una cubeta. Le vamos a agregar tantito fondo abajo. Yo puse esos tabiques de foam para que sea como que las cosas estén más altas. Imprimí tres dibujos para colorear de los Minions. Ustedes pueden imprimir los que ustedes gusten. Agregué un mini peluchito en forma de oso. Puse tres mascarillas y tres cremas. También yo conseguí estos dulces que son de palitos como súper largos. Quedaron perfecto para esta idea de regalo. Y le puse un animalito como de plástico, agregué un listón en medio y unas crayolas. Así es como quedó este regalo. Oigan, wow con esta idea, la verdad es que yo le voy a dar un 10 de 10. Me gustó muchísimo cómo se ve. Tiene sus dibujos y sus crayolas para que entretengan a sus hijos coloreando y todo, las cremas, tiene también mascarillas, dulces, un peluche, me encantó esta idea. Obviamente ustedes le pueden poner lo que quieran a sus canastas y pueden ocupar o canasta o maceta o cubeta, ahí se las pueden ingeniar ustedes, así que vámonos con la siguiente idea. Para esta cuarta idea lo único que haremos será poner dentro de una caja juguetes, dulces, y mucho, mucho papel china. Yo metí un squishy, un carrito, unos aviones como de juguete y bastantes, bastantes dulces. Pondremos hasta arriba el papel china para que sea muy lleno el regalo. Vamos a ponerle cinta adhesiva para cerrarlo perfectamente. Después forraremos con papel craft. Les voy a dejar un video súper rápido de cómo lo forro yo. Cuando terminemos de envolver el regalo, sacaremos una cartulina negra y le recortaremos un rectángulo gigante. Lo mismo haremos con una hoja blanca, nada más que aquí haremos rectángulos bastante pequeños. El rectángulo hecho con la cartulina negra lo pondremos de lado a lado en nuestra caja y los rectángulos pequeños los pegaremos con lápiz adhesivo en toda la franja negra. Justo así para que simule una calle o una carretera, como ustedes lo quieran ver. Ahora pegaremos con cinta adhesiva algún carrito. Yo conseguí este mini bocho que la verdad me encantó. Y así es como quedó el regalo. Oigan, en serio que esta idea... ¡Wow! Le voy a dar 10 de 10. Me encantó, siento que es una idea súper fácil, súper barata, pero sobre todo es que está súper padre. O sea, ¿cuándo habían visto un carrito que además le hacen así, se va a mover un poco?
En verdad me encantó, pero como no quiero que este video se haga tan largo, vámonos de una vez para la última idea de regalo. Para esta última idea, lo único que tenemos que hacer es poner bastantes vasitos sobre una mesa. Yo compré 10 vasos, entonces voy a hacer 10 vasitos. Compré bastantes juguetes. Compren juguetes que quepan en los vasos, cerciórense bien de eso. Yo compré un paquete de bastantes animalitos de plástico, entonces quedó súper bien. Agregué dulces también que quepan en los vasos para que no sobresalgan. Porque cada vaso le haremos una tapa de papel china. La vamos a cerrar con un limpiapipas. Lo único que tenemos que hacer es recortar un rectángulo hecho de papel china. Y cerraremos bien con un limpiapipas. Así es como vamos a hacerle a todos. Así me quedaron a mí. Decidí hacer una torre. Y así es como quedó este regalo. Idea me gustó muchísimo. Estoy hablando muy quedito porque son como las 3 de la mañana, ya están aquí en mi casa dormidos. A esta última idea le voy a dar un 9 de 10 porque es la idea o el regalo que hice más rápido. Yo creo que me tardé como 20 minutos exagerando. En verdad fue súper rápido. Y hasta aquí voy a dejar el video. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Si llegaste a este punto del video, déjame tu like. Acuérdate de seguirme en todas mis redes sociales. Tengo solamente TikTok e Instagram. Suscríbete, dale like a este video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.